mierda con estos cabrones. ¿Te alcanzaron? No, estoy bien. Tan valientes. ¿Así es como los llaman? Sí. ¿De dónde diablos salieron los tan valientes? No tengo idea, pero son asquerosos. Despejado. Bien. Mierda. Necesito un código. Tiene que haber un camino. Me gusta tu optimismo. Eli, aquí hay un camino. Thank you.
Bueno, lista para largarme de aquí. Igual. Un segundo. Eso es. ¿Qué sucedió aquí? Diría que hubo un choque de trenes. Gracias, Sherlock. Dios. ¿Cuánto tiempo siguió funcionando desde la pandemia? Hay luz por allá arriba. Entonces subamos. ¿Dina? Sí. Bien. Ah.
Hey, nos acercamos a la luz. Oye, te subiré hasta ahí. Sí. ¿Qué tienes? Vamos. ¿Bien? Sigamos. Ya casi salimos. Ve adelante. ¿Qué parece si descansamos en ese teatro? Me parece espectacular. Ya casi. Te tengo. Espera. ¿Ya? Vamos. ¿Quieres decirme qué te ocurre? ¿Qué está pasando conmigo? Eli, te vi respirar esporas. Ya te lo dije.
Soy inmune. Ok. ¿Eres inmune? Por favor. Me mordieron hace mucho tiempo. ¿De qué rayos estás hablando? Me mordieron y no pasó nada. La quemadura química. María, Tommy y Joel son los únicos que lo saben. Sabían. ¿Y ahora tú? No puedo contagiarte si es lo que te preocupa. Pero tampoco puedo hacerte inmune. ¿Podrías decir algo, por favor? Eli. Creo que estoy embarazada. ¿Qué? Descuida, no es tuyo. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Nada. Solo necesito descansar un segundo. Es una maldita broma. ¿Desde cuándo lo sabes? Me retrasé hace algunas semanas. ¿Unas semanas? Pudimos haber dado marcha atrás. Yo no sabía. Tenía mis dudas, ¿sí? No quería ser una carga. ¿Ahora lo eres o no? Voy a revisar que estemos a salvo. Tú descansa. ¿Cuántos habrán muerto en esta obra? Embarazada. Está embarazada. ¿Cómo pudo esconder algo así? Bien. Esta nota es vieja. Aún así, hay que tener cuidado.
Hay que activar la energía. Listo. Diablos. ¿Quedaste frito? Bueno, mejor tú que yo. ¿Qué es esto? Muy bien. Muy bien. Genial. Espeluznante. Imposible.
está tomando forma. Ah, soy mala. No. Solo tienes que sacar callos, es todo. Sí. Bien, vámonos. ¿Ahora? Sí. Ay, rayos. Déjame adivinar. ¿Quieres arruinar la sorpresa? No sé. ¿Es un dinosaurio? Deja de intentar adivinar. No te lo voy a decir. Muy bien. ¿Es un elefante? ¿Es un convertible? No vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son muchos gatitos? ¿Una camada, dices? ¿Qué es eso? Un montón de gatitos. ¿Ve dónde pisas? ¡Claro! Deberías verte ahora mismo. ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar. Tienes que trabajar en tu confianza, niña. Sí, sigue riéndote, anciano. Verás qué te pasa. Es por aquí. Eres el peor. Cada vez nadas mejor. Recuerda, no solo se trata de agitar, sino de empujar el agua con todo el brazo. Bla, bla, bla. Me alegra saber que me escuchas. Parece como... ¿Qué tal está? Refrescante. Sí, no es lindo que te empujen, ¿eh? Pues... De hecho, teníamos que nadar por esta parte. Te hice caer. Estás enojado y molesto. Estoy muy enojado y molesto. Ahora vamos. Tendrás que sumergirte aquí. Toma mucho aire. Sí, ya entendí. ¿Profesor de sexto grado que quiere disculparse por ser un completo cretino? ¿Cómo dices? Mi amigo y yo discutíamos cuando llamaba terroristas a los luciérnagas. Nos sancionaban mucho. No tienes que dejar que las personas te saquen de quicio. Es duro si son idiotas. Es lo mismo. Otra zambullida por aquí. ¿A dónde me llevas? ¿Zapatillas nuevas? ¿Cuántas de esas tienes? No son tantas. Toma. Bien. Rayos, no voy a adivinar. Al fin. Pero no es una... ¿Gran colección de cómics? No, espera. ¿Una nueva colección de DVD? Sí. ¿Es cuál? Solo... sí. ¿Y los Laserdisc? Escuché que existen.
rayos, Joel? Llegamos. ¡Dios mío! ¡Es un dinosaurio! Así es. ¡Joel! Sorpresa. ¡Oh, rayos! ¡Es un maldito dinosaurio! Rey de los lagartos tiranos. Es un chico grande. ¿Qué estás haciendo? ¡Ten cuidado, Eli! ¡Trepando un dinosaurio! Sí, te estoy viendo. No vayas a morir cayéndote de uno. ¡Mírame! ¡Estoy arriba de un maldito dinosaurio! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? ¡No saltes! ¡Desciende, despacio! Sí, lo vi. ¡Oh, no fue increíble! Increíble fue que no te rompieras los huesos. ¡Oh, eso fue increíble! ¿Y esto? Es un libro. Es sobre dinosaurios. Sí. Muy bien. Hola, lo siento. Los dinosaurios están ocupados. ¿Qué haces? Ah, espere. Acaba de llegar uno. Joel, es para ti. Qué gracioso. Es muy gracioso. ¿Comprendes? Eres viejo. Oh, entiendo, sí. Ok. Comsognathus. Uf, gran nombre para estos pequeños. Wow, el cerebro de este era del tamaño de una nuez. Oh, no me digas. Parece que ustedes tienen algo en común. Oh, buen chiste. Triceratops significa cara de tres cuernos. ¿No te gustaría acabar en la punta de ese cuerno? Triceratops. Por fin uno que reconozco. El Dimetrodon era un depredador alfa. ¿Qué significa eso? El depredador más agresivo. Muy bajito para eso. Oye, ¿hablas de mí? Gallimimus significa similar a gallina. ¿Quién los nombra? Los científicos. Bueno, son tontos. El brachiosaurio comía 270 kilos de plantas al día. Imagina las cacas. Es una
Ah, aquí vamos. Bien. ¿Iba seguido a los museos? Sí, sí. A Sara le encantaban. Juro que esa chica me arrastró a cada maldito museo de Texas. Parece una jirafa. Sí, eso parece. ¡Oye! Ya veo el atractivo. Te lo dije. ¿Sabías que esto estaba aquí? No te gusta. Podemos regresar. ¡Cállate! Oye, Joe, dime los planetas. Mi viejo tío marinero jamás supo usar nuestro portón. ¿Te está dando un derrame? Mi Mercurio. Viejo Venus. Tío Tierra. Oh, bien. Entiendo. Es genial. Oye, Joel, ¿cuál fue el primer animal en ir al espacio? No tengo que adivinar, fue un mono. No, fueron moscas. Sí, en 1947. Fue para ver la exposición a la radiación a grandes altitudes. Sobrevivieron. Diablo, sí que eres lista. Gracias. ¿Se volvieron supermoscas? ¿Qué? No. ¿Sabes cuántas veces hemos ido a la luna? ¿Dos? 6 veces. ¿Estás segura? Sí, lo estoy. Yo diría que 7. ¿Dónde está el volante? Los rovers no tienen volante. Tienen joysticks. Ah. Aguarda. ¿Es el de verdad? Considerando que dejaron los de verdad en la luna, diría que no. Oye, espera un momento. Si vas a ir al espacio, necesitas un casco. Claro. ¿En qué pensaba? Qué genial. ¿A qué huele el casco? Al espacio. ¿Y polvo? Después de ti. Ten cuidado. Wow. ¿Pero qué? Oh, bien. Vaya. Vaya. Mira cuántos botones. ¡Wow!
Es increíble. Cielos. ¿Te imaginas poder...? Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Algo que fue muy difícil de encontrar. Tómalo. Cierra los ojos. Valdrá la pena. Bueno. ¿Te gustó? ¿Es una maldita broma? De nada, niña. ¿Qué dices si seguimos explorando? Sí, supongo. Sí. Voy. Por aquí continúa el museo. Nunca visité ese edificio. ¡Vamos! ¿Y cómo planeas llegar hasta ¡ah! ahí? ¡Helen! ¡Por Dios! ¿No tienes a nadie más a quien molestar? ¡Baja ahora! ¡No! Oye, ¿de quién es el cumpleaños? ¡Deja de hacer eso! ¡Quería darme un baño! ¡Hay mucho por explorar! ¡Jerónimo! Genial. Oye, impúlsame. Sí, no lo sé. Te abriré la puerta. No podemos rendirnos ahora.